queridos amigos, de nuevo con vosotros para seguir estudiando este tema tan profundo que hemos elegido, que se titula El Espíritu Santo y los dones. Va a ser interesante, va a ser profundo el estudio de los dones, porque hemos invitado a un querido amigo, el pastor Julián Rumayor. Pastor Julián Rumayor, ¿qué tal? ¿Cómo se encuentra? A Dios gracias, bastante bien. Bueno, me alegro de que estés aquí con nosotros, porque siempre ha sido un referente para mí, porque yo recuerdo cuando vine a la iglesia de Alenza hace ya muchos años, pues tú eras mi director, eras el pastor que me estaba llevando, guiando, encauzando en la maravillosa tarea de ser pastor. ¿Y ahora qué cargos estás ocupando, pastor? Bueno, pues ya yo estoy medio jubilado. Ajá. Estoy jubilado, pero sigo colaborando con la Unión Adventista Española en la responsabilidad de La Voz de la Esperanza. Es un programa mundial. Ajá. Donde brindamos al público que lo desee y lo pida cursos de Biblia, como también de familia, de salud, gratuitamente. Y entonces tenemos un intercambio con nuestros alumnos. Siempre trabajando y predicando el Evangelio, ¿verdad? Jubilados, pero no retirados. Jubilados, pero no retirados, muy bien. Muy bien, pastor, pues vamos a entrar en lo que es el estudio del Espíritu y los dones. Y para ello he querido conveniente leer el capítulo 12 de Primera de Corintios, versículos del 4 al 6, donde dice así: Ahora bien, hay diversidad de dones, pero el Espíritu es el mismo. Y hay diversidad de ministerios, pero el Señor es el mismo. Y hay diversidad de actividades, pero Dios, que efectúa todas las cosas en todos, es el mismo. Vemos que Pablo hace una introducción muy buena a aquella iglesia de Corinto, porque aquella iglesia se encontraba en una situación, pues a veces rayaba la tragedia, porque estaban recién instaurados como iglesia, y entonces él va corrigiendo en esta primera carta que les escribe, pues todas aquellas negligencias y errores que estaban cometiendo. Porque Jesús, cuando ascendió a los cielos con su Padre, les encargó una tarea específica: la tarea de predicar el Evangelio, las nuevas buenas para todo el mundo. Y no los dejó desprovistos, sino que dijo: yo voy al cielo, os conviene que yo me vaya, pero os enviaré a otro consolador, a otro que consuela. Y entonces ya la promesa del Padre se cumplió, vino el Espíritu Santo y proveyó de dones, de talentos y del fruto del Espíritu. Y yo quisiera, pastor, que nos explicara un poco las diferencias entre estos tres conceptos: dones, talentos y fruto del Espíritu. Bueno, pues la pregunta es muy importante, es interesantísima, es muy oportuna, pero que no es fácil, voy a decirlo de entrada, establecer a veces una diferencia entre estos tres conceptos. Hay diferencias, pero muy imperceptibles, y algunos a veces ni la ven. Permítanme empezar por los frutos. Ajá. Gálatas 5 menciona los frutos también del Espíritu. Los frutos, como pasa con un árbol normal, común, que podemos tener en el patio de la casa, de acuerdo a la especie del árbol, así son sus frutos, que salen espontáneamente. Es decir, que los frutos del cristiano, a diferencia de los frutos del no cristiano, Pablo contrasta los frutos del Espíritu con las obras de la carne. Las obras de la carne. Y los frutos del Espíritu, pues, son las cosas que deben de verse en los cristianos convertidos: amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, ajá, mansedumbre y templanza. Son nueve. Ahora, es curioso que el texto dice el fruto del Espíritu en singular. Ahí sí que es cierto. Y siempre hemos dicho los frutos. Bueno, pues los biblistas, los estudiosos del tema, consideran que a lo mejor es que el amor es el fruto principal, y de ahí, derivados de él, son los demás. Vienen todos. Una manera de aceptar esto, de interpretarlo. Pero son frutos del Espíritu Santo. Igual, como bien has dicho, los dones y los talentos.
A mí me gusta mucho el pasaje de Santiago 1:17 que dice, toda buena dádiva y todo don perfecto desciende del Padre de las luces. Sí, sí. Aún las cosas que los hombres, sin ser religiosos y sin ser creyentes, reciben buenas, las reciben de Dios, aunque ellos no lo entiendan así. Vienen del... Toda dádiva, todo don. Entonces, con relación a los dones, creo que cabe subrayar la palabra espirituales. Sí. Tenemos pues un concepto, digamos, especial de que Dios, o el Espíritu Santo, o Jesús, porque los tres están allí mezclados. ¿Eh? Es interesante que se habla de que el Espíritu Santo los reparte, pero también dice alguna de las partes, dice, a unos puso Dios. Entonces, Dios el Padre, el Espíritu Santo, Jesús también, pues los tres, la Trinidad está allí. Es verdad que la Biblia no menciona la palabra Trinidad, pero la Deidad sí, la Divinidad, el conjunto de los tres, ahí estaban. Y entre talentos y dones, ahí es donde creo que es difícil a veces, hay quien no nota la... Algunos dicen, bueno, pues los talentos son dones naturales o talentos, regalos naturales que Dios hace, que pueden ser inclinaciones, predisposiciones hereditarias, aún desde pequeños pueden tener personas facilidades para hacer ciertas cosas. Por ejemplo, el canto, la música, ¿no? Que no se considera, no está dentro de los dones, pero no deja de serlo tampoco. Y esto, poniéndolo en práctica, esto estudiándolo, pues uno llega a perfeccionar ese talento. Pero efectivamente, claro. No es el don que vamos a tratar hoy. Porque en el caso de los dones, entendemos que es algo que Dios da en un momento dado, quizás de necesidad para la iglesia, para suplir necesidades a la iglesia. No, no se lo da a los individuos para ellos... pues decir, pues tengo este don, tengo el otro, sino sencillamente para el servicio. Dios nos da ciertos dones, o los dones todos, para servir a los demás, a la iglesia y a la sociedad. Es cierto eso que estás comentando, pastor. Y entonces lo que aquí estamos tratando de ver es que cuando el ser humano nace, cuando el ser humano ya viene al mundo, viene por lo menos con un don. ¿Tú crees que esto es así? ¿Y con qué propósito el Señor da esos dones? Este tema, esta nueva pregunta que me haces, ha sido objeto de mucha discusión en el pasado y en el presente, también. Ajá. Porque unos creen que sí, que ya se pueden hacer con el don, y otros que no, que el don después es adquirido. El famoso psicólogo Jean Piaget, suizo, él cuando hablaba de las inteligencias múltiples, él decía, el hombre nace o se hace, pero él llegó a la conclusión de que el hombre nace y se hace. Dones vienen a ser las cosas que Dios nos da, todas las que Dios nos da son dones. Son regalos que él dice, esto lo llevas contigo, y ¿qué hay que hacer entonces con estos dones? Te quiero mencionar una cosa, hablando de los dones, hay tres capítulos que hablan de ellos. Tú has mencionado, has leído 1 Corintios 12, sí. Pero está Romanos 12 y está Efesios 4. Pero ahí hay 20 o 21 dones mencionados, pero hay algunos que no están allí y son dones. ¿Tenemos duda de que la vida es un don? ¿Un don general? El que viene y nace aquí ya tiene el don de la vida. Es un regalo que Dios nos promete. ¿O la vida eterna que Dios nos promete es un don? Pues también. Y el amor que no aparece allí está muy vinculado con este tema de los dones, pero no está en la lista de los dones. Y inclusive la Biblia enseña que Jesús es el don inefable y que el Espíritu Santo es también un don que Dios da. Entonces, es dador y es dádiva. En un momento dado, el Espíritu Santo también lo recibimos como un don. Así que ve, tiene estos detalles el tema. Es profundo y veo que por ejemplo, el habla, no está dentro de los dones. Pero el don del habla es un don que Dios nos da. El hablar bien, el hablar, el cantar, la música, es un don. El de simpatía. Hay gente de simpatía. Que es mucho más simpático, bueno, se usa, que otros. Claro, y se usa en la calle. Eso no está ni en la Biblia, ni yo no lo encuentro en ningún libro oficial que dice, fulano tiene el don de gente.
¿no? Usamos la palabra, tiene el don de gente, quizás de relaciones públicas, ¿no? Que le da, se le da bien a otros, otros pues no lo tienen y se esconden de la gente. Es decir que la, en los dones hay una multitud de cosas que son, como bien has dicho, regalos de Dios. Entonces, pastor, estos dones Dios nos los ha dado para que nosotros nos sintamos bien, para que nosotros nos engrandezcamos, ¿o para qué nos ha dado esos dones? ¿Cuál es el propósito? Para el servicio, Javier, para el servicio. Bueno, el texto de Efesios, yo creo que vale la pena quizás hasta que lo leamos. Sí. Efesios capítulo 4, vamos a ver un momentito. Sí. Aquí dice, a fin de perfeccionar a los santos para la obra del ministerio. ¿Ve? Perfeccionar a los santos para la obra del ministerio, que es el servicio. Ministrar quiere decir servir. Para la edificación del cuerpo de Cristo, hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe y del conocimiento del Hijo de Dios, al hombre perfecto, a la medida de la estatura de la plenitud de Cristo. Es decir, que hay varias cosas allí que uh-huh. son el propósito por el cual han sido dados los dones. Entonces, estos dones que el Señor nos ha regalado, no son para tenerlos nosotros mismos, sino para compartirlos con los demás. Y cuando el Espíritu, en este versículo que tú nos estás diciendo, que sirve para equipar completamente a los santos para esta obra del ministerio y para la edificación de la Iglesia, cuando nosotros tenemos estos dones que Dios nos ha dado y según su voluntad, porque el Espíritu reparte según su voluntad, como, sí, él quiere. Como Él quiere. Entonces, debemos de estar contentos con los dones o el don que Dios nos ha dado. ¿Y cómo debemos de ver también en nuestros hermanos el don que el Espíritu ha dado a su libre albedrío, como Él quiere, a nuestros hermanos? ¿Cómo debemos de ver ese don en mi hermano? Vamos a empezar primero por el don que por fin ya yo descubro que tengo, porque a lo mejor lo tengo y no lo sé, que nos toca descubrirlo, ya quizás hablaremos más adelante de eso. Pero no es para jactarse, no es para alardear, sencillamente es para servir con humildad. Protestar del don o quejarnos de querer tener otro que no sea el que yo tengo es tildar a Dios de no considerarlo justo ni sabio, porque si él lo hace conforme a su soberanía y sabiduría. Y la capacidad también, porque en el caso de los talentos, la parábola está ahí, dice, a cada cual según su capacidad. Es decir, que a lo mejor Dios en su sabiduría no te da más de lo que tú puedes llevar. Correcto. Ahora, de que es importante, yo creo, que tenemos a lo menos un don o un talento que está allí, es lo que la Biblia enseña. Sí. En el caso de los talentos, que es una parábola, Mateo 25, dice a unos dio 5, a otro dio 2 y a otro dio 1. No hay el caso de alguien que se quede esperando algo, sino que siempre distribuyó tenemos, a todos. Siempre tenemos. Y eso a mí me da mucha satisfacción, porque yo me encuentro en las iglesias a veces por donde voy, donde he trabajado, personas que se lamentan y se quejan y dicen, yo no sirvo para nada. Yo no tengo ningún don. No, querido amigo y hermano, usted tiene un don, usted tiene un talento. Si no lo sabe, descúbralo. Hay que descubrirlo. No, Dios no nos ha dejado sin alguno. Entonces ahí viene también la advertencia, que de allá es algo que no dice la Biblia, pero lo podemos inferir, ¿no? Nadie tenga más alto concepto de sí que el que debe tener. Piense de sí con cordura. Es decir, que habla a la propensión del orgullo humano. Pero no te dice tampoco la otra parte, que es la que se infiere. Ni nadie tenga menos concepto de sí que el que debe de tener. Ni más alto, ni menos, ni por debajo. Porque sí valemos, sí tenemos dones. Hay algunas personas tienen más de uno. Claro. Tienen más de uno. El asunto siempre, en la palabra de Dios, siempre hemos visto que está el equilibrio, que está la fidelidad. Bueno, ni tan nada, ni tanto tanto, sino que debemos de dar gracias a Dios porque nos ha dado esos dones, y esos dones son ni más ni menos para que nosotros trabajemos y demos a los demás lo que el Señor quiere para ellos. Y nos complementamos así. Totalmente. Unos y otros en la iglesia. Claro. Todos no pueden hacer la misma cosa. Es como Pablo compara esto con el cuerpo humano. Claro. y los miembros. Todo no puede ser ojo, todo no puede ser oído, todo no puede ser mano, todo no puede ser pie. Así que Dios lo ha repartido
como él sabe, como él quiere, para bien de su iglesia. En la iglesia hay esa multitud de dones para edificarla. En Primera de Pedro, capítulo 4, he elegido este versículo, Primera de Pedro, capítulo 4, versículo 10, dice, cada uno según el don que ha recibido, minístrelo a los otros, como buenos administradores de la multiforme gracia de Dios. Hay que ministrar, la palabra ministrar, servir a los otros, porque ese don no es para servirme yo. Hay personas que tienen dones y entonces no se han dado cuenta de lo que el Señor dice y quiere que pongamos en marcha ese don y lo usan para su propio beneficio. Eso no es correcto. El texto dice para provecho. Y lógicamente se puede entender provecho de la iglesia. Claro. Yo creo que es la finalidad. Pero también la persona que tiene el don y lo usa se beneficia. También en el provecho también se beneficia. Todo el que enseña aprende. Todo el que ayuda se beneficia, se ayuda también. Ayudando a otros, uno se ayuda. Totalmente. Así que cuando uno usa los dones que tiene al servicio de otros, el primer beneficiado es uno. ¿Cuántas veces yo he ido a consolar a un enfermo? Y el que sale consolado de la visita soy yo. Ajá. Voy con la finalidad de ayudar, de ministrar, pero me voy de allí y digo, Dios mío, qué fe la de este hombre. Es así, es así. Cuando uno pone en marcha los dones, yo recuerdo estando aquí, pues hace ya mucho tiempo contigo. Veintitantos años ya. Sí, veintitantos años ya, hace mucho tiempo. Camino de 25. Que pues íbamos a visitar a la gente, porque tú siempre has sido muy visitador, te ha gustado visitar a todos. Quizás sea un don, quizás sea un don que yo tenga, ¿no? Sí, sí, seguro, seguro, porque visitabas, antes de comenzar, yo estoy seguro que antes de comenzar, cuando a ti te dan una iglesia, yo estoy seguro que tú te visitabas a todos los miembros de la iglesia que tenía, tanto en el libro como fuera de los libros. Entiendo que un pastor debe de hacer eso, y claro. Yo pues lo hacía. Pero y además, íbamos contentos, felices, porque entrar en una casa, estar con los hermanos y recibir allá al pastor, pues la verdad es que salíamos felices y contentos de aquella visita. Y es verdad, cuando uno pone en marcha su don, no solamente se complace y está a gusto y feliz el que lo lleva a cabo, sino también la otra persona que lo recibe. Sabes que yo he escuchado en la iglesia, tú lo habrás escuchado seguramente también, cuando alguien anuncia un canto y dice, y ahora para gloria y honra de Dios y para deleite nuestro, fulano de tal va a cantarnos un himno. Y yo creo que está bien, ¿no? Ajá. O sea, es para honra y gloria de Dios, pero nos deleita a nosotros también, la coral o el solista o el predicador. Hay una parte que nos beneficia a nosotros, ¿no? De ahí la responsabilidad que el Señor nos ha dado como buenos administradores de la multiforme gracia de Dios. Nosotros administramos. Dios lo podía haber hecho Él, podía haber mandado a sus ángeles, pero quiere que disfrutemos nosotros. Por eso, el descubrir uno el don que tiene, pues es importantísimo. ¿Sabes que tú me mencionabas hace un momento la idea de alegrarnos nosotros cuando vemos el don de otros, ¿no? Yo, cuando veo los dones que Dios ha repartido, honestamente, me lleno de gozo de ver en mi iglesia talentos tan especiales, ya sean predicadores, cantantes, coros, me enorgullece, si es que el orgullo santo cabe, ¿no? Me lleno de orgullo de ver que hay jóvenes predicadores que van surgiendo, y buenos predicadores, y personas que escriben libros, y personas que cantan bonito, y uno se queda pues con la boca abierta, ¿no? Gloria a Dios por eso, ¿no? Dice la psicología, perdona, dice el mundo de la psicología, que lo mucho que tú seas no me hace menos a mí. Es decir, que no tengamos miedo de ver los dones de otro y no compararnos. O sea, las comparaciones son odiosas. No se puede uno comparar. Usted conozca su don, descúbralo y póngalo a funcionar, porque a veces, ¿qué puede pasar con los dones, con los talentos, con los órganos que no se usan, que se atrofian? Cuando yo era niño había una canción, que yo no me atrevo a cantarla porque no tengo el don del canto, que decía, cuando venga el Señor y te pregunte a ti por tus talentos, muchos de los que me están escuchando posiblemente recordarán, conocen eso de sus países, cuando venga el Señor y te pregunte a ti por tus talentos, ¿qué le has de decir?
por el talento que Cristo te dio. Entonces el coro, y era como una marchita, decía, multiplícalo, multiplícalo, multiplica, hermano, tus talentos. Porque eso es lo que tenemos que hacer. En el caso de los talentos había que ponerlos a funcionar. Y otros le ponían la palabra, desentiérralo, porque alguien lo enterró pensando, bueno, esto muy poquito, lo que me han dado no lo voy a... Haciendo alusión a la parábola de Jesús, sí, que Dios entrega dones a unos 5, a otros 3, a otro 1, pero enterrarlos no podemos ni debemos, porque es una responsabilidad que Dios nos ha dado de administrar todo aquello. Hay la palabra Dios dice desear ardientemente esos dones, desearlos ardientemente, con ese ardor que caracteriza muchas veces a las personas. Yo necesito saberlo, pero como tú muy bien has dicho, pastor, esos miembros de iglesia que no conocen todavía su don, que están fijándose en el don del otro, que les gustaría ser como aquel y como aquel, y no han podido desenterrar todavía ese don, ese talento. ¿Has encontrado descubrimientos dentro de los hermanos que han dicho, y yo tengo este don, y los demás lo han sabido reconocer, y él no? ¿Eso te ha ocurrido? Sí, cierto. No hace mucho estábamos en una iglesia aquí en Madrid compartiendo el tema de los dones, y les llevé copia de fotocopiada a los test, y lo hicieron, y muchos de ellos después decían, pero yo no... Porque esa es otra cosa importante, es importante saber cómo otros te ven, cómo otros te observan. Y la gente se puede dar cuenta, efectivamente, decir, oye, yo lo entiendo perfectamente. Y después de hacer el test, es bueno analizar qué quiere decir cada uno de ellos. Porque, por ejemplo, el concepto, si a alguien le sale que tiene el don de profecía, puede sorprenderse y decir, yo, profeta, pues bueno... El don de profecía no es el concepto antiguo de que la persona anunciaba siempre el futuro, ¿no? La persona que puede salir como que tiene el don de profecía, pues sencillamente es una persona que percibe la voluntad de Dios para su vida y la transmite a otros, ¿no? Que no solamente habla del futuro, sino también del pasado y del presente. Apoyando es un portavoz de Dios y la gente no lo entiende así. Apoyando esto que dices, dice en 1 Corintios 14... 3 dice, pero el que profetiza habla a los hombres para edificación, exhortación y consolación. Correcto. O sea, que es lo que estás comentando, que ahí hay personas que llegan, hablan con ellos y se sienten tan bien, se sienten consolados, exhortados y quieren que esa persona se acerque y está ni más ni menos que llevando a cabo ese don que Dios le ha dado, el que profetiza, el que habla de parte del Señor por su manera de ser, por su manera de expresarse, por su manera de escuchar, porque muchas veces, pastor, el escuchar también sana. Y cuando hablan y hablan y hablan, por eso los pastores pues debemos de tener el don también. Y no todo el mundo sabe escuchar. No. Hay que aprender a escuchar. Totalmente. El escuchar es un don que el Señor da también a las personas, porque el que esté ahí y la otra persona hablándole, también descarga su corazón, derrama su corazón al otro. Uno de los sabios de Grecia, no recuerdo cuál, decía, Dios nos ha dado dos oídos y una boca. ¿Por qué usamos más la boca que los oídos si son dos? Pues hay que aprender a oír. Totalmente. A escuchar. Muy bien, pastor, una nueva pregunta. ¿Cómo podemos detectar si lo que tenemos delante, si hay un don que se presenta mediante algún hermano, es un don falso o proviene de Dios? Porque la misma palabra de Dios en 1 de Juan capítulo 4, en 1 de Juan capítulo 4 nos dice, capítulo 4 versículo 1 nos dice, amados, no creáis a todo espíritu, sino probad si los espíritus proceden de Dios, porque muchos falsos profetas han salido al mundo. Probad si los espíritus, como dice, proceden de Dios. ¿Hay dones que también pueden falsificarse, pastor? Yo creo que sí. ¿Y cómo conocer, cómo darnos cuenta de eso? Hay un don que lo quiero comentar ahora en breve, sí, que es el del discernimiento. Vamos a hablar un poquito de esto ahora, pero yo creo que la palabra de Dios
misma, ella misma, se encarga de ayudarnos a descubrir lo que se ajusta a ella o no se ajusta a ella. Por ejemplo, Isaías, en los tiempos ya de su ejerció su ministerio como profeta, Isaías 8:20, es un texto muy, muy conocido, dice así, sí. 8:20. Yo lo leo ahora para ti y para nuestros amigos que nos observan en casa. A la ley y al testimonio. Si no dicen conforme a esto, es porque no les ha amanecido. Si una persona no le ha amanecido, quiere decir que está todavía en tinieblas. Está en tinieblas. En tinieblas. Las personas que se puedan aparecer allí con un don, con un mensaje, tenemos que probarlo con la propia palabra de Dios, a la ley y al testimonio. ¿Cómo acepta a Cristo? ¿Cómo reconoce a Cristo? ¿Cómo lo considera? ¿Cómo considera la Biblia? Por sus frutos los conoceréis, dice Jesús también, ¿no? Los frutos de ese tal profeta. Y hablando de profecía, es verdad que es uno de los dones que se menciona en las tres listas de la Biblia. Así que fíjate que sí es importante eso, ¿no? También, no en las listas, pero con relación a las listas, en cada una de las tres listas de Primera de Corintios, de Romano y de Efesio, aparece el amor. El amor está allí. Que el amor es todo. El amor es Dios. Bueno, pero en el caso de los profetas, ya en los tiempos de Jesús, dice él, habrá falsos profetas. Falsos profetas. Y como profecía del fin del mundo, se levantarán falsos cristos y falsos profetas. Ya no solamente profetas, y quien se aparece por ahí dice, yo soy Cristo, o soy el Cristo. Claro, y de la misma manera, y de la misma manera como el Espíritu da, como Dios da sus dones, también el enemigo da los suyos. Y entonces falsifica ese don que nos da. Porque en Primera de Corintios, capítulo 2, como tú estabas apuntando muy bien a ese don, dice Primera de Corintios 2, 14 y 15, pero el hombre natural no capta las cosas que son del Espíritu de Dios, porque para él son locura, y no las puede conocer porque se han de discernir espiritualmente. En cambio, el espiritual discierne todas las cosas. El discernimiento. ¿Cómo puede Pedro saber que cuando viene Ananías y Safira, dice, vosotros no estáis diciendo la verdad? Habéis entregado un dinero, pero os habéis guardado otro. Ese don del discernimiento, ¿cómo llega a un apóstol, cómo llega a un discípulo a saberlo? Porque, pastor, muchas veces a nosotros nos viene mucha gente pidiendo, abogando. Y engañoso. Totalmente. Y hemos de decirle, Señor, dame ese don del discernimiento para saber si me dice la verdad o no me dice la verdad. Y tenemos dentro de los dones cosas que en el pasado hicieron falta y Dios las dio, como el don de lenguas, el hacer milagros, pero que no es que no estén en nuestros días tampoco, no es que no estén. Los dones Dios los da y pueden estar, pero fueron dados para un momento específico de necesidad de la iglesia. En cuanto al Pentecostés, había mucha gente allí de distintas nacionalidades y Dios hizo el milagro de que los apóstoles hablaban y todos ellos entendían. Todos. Pero hoy, en todo caso, lo que puede dar Dios es la facilidad para que la gente aprenda idiomas en las escuelas, en los centros de estudios. Pero no hace falta hablar en lengua. Y después, si se habla en lengua, Pablo dice, pero que haya también que la interprete, porque hablar y que la gente no entienda, esa no es la función. Claro. El don de lengua se ha prestado a confundir un poco a la gente. Las sanidades, personas que en un momento dado impresionan a otro y son sanados. En torno a eso hay mucho, mucho verdadero y mucho engaño también. Entonces la pregunta es, ¿el don que Dios nos da, hemos de exaltar al Espíritu Santo? Siempre. ¿O hemos de exaltar al Espíritu Santo, o el Espíritu Santo es el que me va a llevar a mí a ver a Cristo como nuestro Salvador y nuestro Señor? Porque hay gente, hay personas, hay hermanos que muchas veces exaltan al Espíritu cuando Él nos dice, el Espíritu habla poco de sí mismo, habla mucho más de Jesús, es el que nos guía a toda verdad. Luego, si un don me hace exaltar al Espíritu Santo por encima de todo, no vamos a estar cumpliendo con lo que el don quiere. Ve y ministra a los demás y también administra aquella gracia que yo te he dado.
Y es ni más ni menos de decir a los demás, mirad, el don que Dios me ha dado, yo tengo que ponerlo por encima de todo a Jesús, que es nuestro Señor y nuestro Salvador, que está ahora sentado a la diestra de Dios Padre, pero nos envió al Espíritu Santo para que nosotros hiciéramos esa función a través de sus dones. Mencionemos, cuando hablamos de discernimiento, la iglesia de la Odisea, a la cual Cristo en Apocalipsis, con el nombre del testigo fiel y verdadero, se le aparece y dialoga con ella. Y esa iglesia se cree que es rica, poderosa, que no tiene necesidad de nada. Y Cristo, con el nombre del testigo fiel y verdadero, le dice, eres miserable, pobre, ciega y desnuda. Entonces, pues se le recomienda que compre oro refinado en fuego. Pero hay una porción, hay una parte del consejo donde se le dice, y unge tus ojos con colirio. Y esa interpretación de ese colirio no es otra cosa que el discernimiento espiritual que Dios nos puede dar y nos debe de dar para en un momento dado saber cuándo es verdadero y cuándo es falso. Cuándo es de Dios una cosa o cuándo es del diablo. Porque el diablo está ahí siempre tratando de imitar y de engañar. Pues muy bien, querido pastor, hemos estado aquí profundizando, disfrutando en el Espíritu Santo y sus dones. El tiempo ha pasado, mis queridos amigos, y hemos abordado otro tema muy, muy importante para la Iglesia. Y yo le doy las gracias al pastor Julián Rumayor, que me ha acompañado en este estudio, y esperando también que en otra ocasión pues lo invitemos para que podamos llegar, escudriñar y profundizar en la palabra. Gracias a ti por la invitación. Ya hacía tiempo que no venía por acá. Pues muchísimas gracias, pastor. Y también a todos vosotros que habéis estado ahí fielmente viendo esta gran televisión donde estudiamos, profundizamos, cantamos, hablamos de educación, hablamos también de todo aquello que nos hace ver a todos que vale la pena vivir esta vida y darla a conocer a los demás. Nos vemos la próxima semana, que el Señor os bendiga, que el Señor os guarde y que sea un deleite para todos ejercer nuestros dones, no solamente para nosotros, sino también para todos aquellos que quieran escucharlo.